Pepa va ganando. ¡Ritmo, ritmo! ¡Eso! Ahora sí le voy a poner un ritmo bien fregado. ¡Nos vamos con tango! Permítame, Larita y Pepa, excelente, los mejores bailarines de esta tarde. Bueno, a ver, para un ratito, para un ratito. Voy a poner otro ritmo, que yo sé que ustedes sí se lo saben. Bueno. ¿Ok? Vamos a poner perreo. No, 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 yo no sé bailar perreo. Máximo, él me perrea, pero ahí no. Pero si ese ritmo es bacán, chichimo color electro, si quieres yo te enseño. No, 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 tranquilo, tranquilo. Me exprimo mi sudadera en tu jeta, el hablador. Ay, amiga. Mamá, ay, ya aparte, lo único que tienes que perrear es a mí. Ya, mi negra, no se corta nota, sígame. Se caldea, se caldea, se caldea, se caldea, se caldea, se caldea. Uy, tu ñaña se me caldea. Sígala, 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 sígala. Se caldea, se caldea, se caldea. A ver, a ver, a ver. Ensayando para el concurso de baile que yo voy a poner aquí. Ah, ya. Sí, sí. Se caldea. Claro, gordo, que no te has enterado. Me voy a poner un reality aquí en el combo que se va a llamar ¿Cómo te baila? ¡Pito! ¡Pito! Al parecer. Guachito, escúchame. En esta temporada te prometo serte fiel. Buenas noches, combo. Oiga, mire, vea. Vengas al combo para que vea. Oiga, mire, vea. Vengas al combo para que vea. No te oyes mi nombre, no te asombres. Soy un peleito chiquitito y blancocito. Esta temporada no grandes Pepito. Venime con todo el combo amarillo. ¿Cómo se te ocurre realizar un reality sin mi consentimiento, Estrellita? Es que yo sabía que tú sí me ibas a dar tu consentimiento. ¿Y cómo puedes estar tan segura? Te voy a explicar. El reality tiene público. ¿Y el público paga? La entrada. Así es. Entonces también tiene jurados. ¿Y los jurados los eliges? ¿Yo? Así es. Y hay que dar un buen premio. Y el premio va a ser un... ventilador de pedestal, bien bonito. ¡No! ¡Eso no! Tiene que ser algo más sustancioso, algo que atraiga. ¿Qué quieres? ¿Que dé un carro 0 kilómetros? ¿Y por qué no? ¿Qué? Por supuesto, es una muy buena idea. No, tú estás loca, tú estás loca. A ver, a ver. Escúchame. A ver. Yo lo tengo todo planeado. A ver, explícame. Vamos a hacer que los muérganos se inscriban, participen, pero ninguno de ellos va a ganar. Y tú y yo nos vamos a encargar de eso. Ah, como los intercolegiales. Exactamente. No vas a dar ningún carro a nadie. Bien, muchachita, muy bien. Eres inteligente, bien. What's up? Ay, no, qué preocupación. Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer con Pepa y Larita? La plena, Mineira. Ese de Larita es demasiado bueno, ¿no? ¿Sí te gustan las pantorrillas o los intercostales? ¡Cállate, mami! ¡Ay! No me refiero a eso, me refiero a que baila bacán o no baila bacán. Eso sí. Bueno, sí, es verdad. La verdad es que yo estoy que me es como puerca, me parezco a la flaca Guerrero bailando en esa cosa de reto manía. La verdad, mi guachito, te han hecho cara en cuenta y por amor propio yo también creo que me voy a retirar. Lo que pasa es que toda mi dinastía y toda la gente de Guano que me tuitea también no le puedo hacer quedar mal. Yo, la verdad, me retiro. Yo no Nosotros participo. También nos retiramos. Sí. Mira, yo jamás participaré en eso. Chicos, ¿sabían que de prepa hay un carro 0 kilómetros? ¡Sí, participamos! ¡Qué bien! Mi guachito, vamos a ensayar en el cuarto de la conadaza que le vamos a ganar. ¿Cuál danza? La baile de la botella. ¡Ay, sí! Pero grande, por favor. Sí, una de champán. Yondai, vamos a practicar la cumbia. No, mi nena, yo no quiero dar un paso más. Pero yo sí. ¡Ya! Igual van a perder. Eso,
¡Epa! ¡Epa, rico! ¡Epa! ¡Véngate! ¡Qué bestia, Larita! ¿Vos? ¿Ya? Has sido mi pareja ideal. Ya mismo que te canto, la pareja ideal. Si quieres salir conmigo, tienes que sacar ticket primero, pues ven. ¡Qué sucio! Yo estoy hablando de pareja ideal del baile, a eso me refiero. No te me caldees, Sí, sí. Listo, nadie nos va a ganar en este concurso. Nadie nos va a tumbar, Larita. Un, dos, tres, y eso. Larita, ¿qué te pasó? No me digas eso ahorita. Larita, estira. No será gas, no más. Estira. De pronto es gas, añito, aguanta. Se ha hecho mucho. ¿Qué pasó? Pepa, ¿ahora qué pasó? Mi pareja ideal se lesionó. ¡Ay! Se lesionó la pareja ideal. Oh, no puede ser. En serio, lo sentimos mucho. ¡Qué pena! Pepecito, ellos son los culpables. Ellos me botaron esta cáscara de guineo para que nosotros nos cayéramos y no pudiéramos concursar. ¡Ay! ¡Ay, papacito santo! Por amor a Dios, lávese la boca. ¿Acaso soy tan desocupado para estarme fijando en sus pequeñeces? Ajá. Jefecito, es una acusación muy grave. Ajá. En serio, estoy pensando en llevar esto al pleno. A ver, ustedes parecen ser los únicos sospechosos. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó a Larita? Por lo visto no van a poder bailar. Jefecito, déjeme decirle que no son ellos. Son ellos los culpables. Así es. Chicos, traje el potasio ya. Pepa, al parecer fue solo un simple accidente. Pero ya sabes lo que tienes que hacer. Ponle esto en las piernas para que esté más cómodo. Ah, ya. Gracias. Que mejore. Pero si ellos piensan que yo voy a quedarme así tranquila, están muy equivocados. ¡Ay, ay, ay! Discúlpame, me dejé llevar. Muy equivocada. Pero lo que pasa es que tienes que gritar, exagerar. Eso hacen todas las animadoras de estos tipos de concursos. Ya vas a ver, ya. Vaya. ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a ¿Cómo te baila? Y ya estamos aquí en este concurso que es muy, muy, muy bacán. Antes que nada, quiero presentar en 5 segundos al jurado. 1, 2, 3, 4, 5. Con ustedes cuenta que tenemos a Hugo Guerrero. Gracias por la invitación. Bienvenido a nuestro programa 100% original. Bueno, más bien yo creo que es una copia de otro programa. ¡Ay, un aplauso para Hugo Guerrero! ¡Aplauso para Hugo! También tenemos al famoso diseñador de María Fernanda Ríos, Wendy Vera, Paola. Bueno, de tantas mujeres espectaculares y, por supuesto, el diseñador de mi vestido. Mira, ve. ¡Al señor Oscar Zuleta! A ver. ¡Qué asco! A esas y las quiero ver. Peor ese vestido. ¡Qué horrible! Bueno, vamos a seguir presentando al jurado. Y ahora tenemos a la diva. ¿Se cayó? Y en vista de que no está la diva, aquí está su nueva diva. ¡Canta el himno nacional! ¡Me
¿Se siente bien? Ay, estoy estupendamente aquí en tu programa. Te habla Ecuador. Perdón, viva. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, mi queridísima diva. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Te cuento, les cuento Ecuador, que la otra semana estuve invitada en el programa de tu ex esposo. Simpatiquísimo. ¿Mi ex esposo? Uh-huh. ¿Cuál ex esposo? Gustavo Navarro. Simpático. Yo no tengo ex esposo que se llame Gustavo Navarro. ¿Tú no eres Paola Faría? ¡No! ¡No soy esa! Bueno, y ahorita nos vamos al backstage, justamente con Tony Bola, que está con los participantes. Estrellita, se prendió la olla de grillos. Aquí tenemos a Donda y Cachita. ¿Están listos? ¡Súper listos! La verdad, mi gordo, cero nervios. Mire, a mí no me gusta meterme en la vida ajena, pero yo opino que los otros participantes son unos hipócritas, bailan feo y tienen el cuerpo horrible. O sea que tienen nervios de acero. Sí, hipócritas. Entonces vayan a destrozar la pista. ¡Paso! Nuestro gentil auspiciante, Piojerex. Para un cabello lindo y hermoso como el mío, libre de liendres y de piojos, tenemos a nuestra primera pareja, Cachita y Don Dai, que nos van a deleitar con su perreo. Así que en 5 segundos, perréalo. Look up in the barrel. Limbay limu ya go cut them down. Send for the oxo. Take out the tongue. Limbay limu ya go cut them down. Send for the oxo. Take out the tongue. When them see me see the hit man a come. See me see me just can't done. See me Usted es mi moreno, que le gusta todo el mundo. Lo ve la gente discoteca. Y las chicas no vacilan. Y los muchachos gritan. Nadie se lo esperaba. Ni nosotros. Les va a ir pésimo. Bueno, yo no creo tanto. Quiero un poquito. No, yo de los jueces les pongo cero de una, bueno, de una. Hacemos silencio y comenzamos con Hugo Guerrero. Su puntuación. Bueno, chicos, quiero felicitarlos porque en realidad demostraron una buena improvisación, buena técnica, sobre todo la flexión de la mano, el brazo, el antebrazo, el codo, el hombro y el coxis. Pero lo que más me encantó fue su sonrisa. Por lo tanto, yo les pongo 5. Oscar Zuleta, ¿qué le parece? Horrible. Horrible, chicos. Ha dicho que bailaron horrible. Estrellita, tu vestido es horrible. Sácatelo, por favor. Me refiero a la puntuación. Limítese, por favor, a su puesto. 5. ¡Bravo! ¡Qué buenísimo! Bueno, y ahora vamos a la puntuación de la diva. Antes que nada, quiero decir a todos, ¡tiembla Latinoamérica, tiembla! Y sobre todo, felicitarte. Siempre he querido felicitarte por ese lindo video que hiciste con Maná. ¡Qué bonito! ¿Qué video con Maná? Te deseo. Ajá. Se te veía un gran talento. ¡No! ¡Yo no soy la del video! ¿No eres Carla Sala? ¡No! ¡Me desmayo! Ay, pero primero mi voto secreto. ¡Ahora sí me desmayo! Bueno, y a continuación no se pueden perder. Se viene el baile de Selva y Marcelo. ¿Estarán preparados? Eso lo podremos ver luego de estos comerciales. Así que no te muevas y no cambies de canal porque ya regresa ¿Cómo te baila? Jabón de tocador Aloe Cevic para quitarte el sebo de tu piel y que te quede es suavecita, tenemos a esta sensacional pareja,
Marcelo y Selva con un cachuyapi bajo la nieve. En 5 segundos, cachuyapéate. Mira, la plena que sí, solo un milagro nos salvaría. Un milagro o la mano de Tony. Oscar Zuleta. La verdad, perdoncito, yo quiero hacer una crítica antes de que el señor Zuleta hable. Yo estoy, la verdad, de desacuerdo con lo que hablaron ayer. Pues, o sea, mi vida privada no me puede meterse acá el señor. Yo, porque yo sigo a ensayar. Y ya que el coreógrafo dice que no he llegado, yo ensayé en puntual y acá ella es constante, ella es consciente. Usted sabe que yo sigo a ensayar. O me retiro yo del concurso. A ver. Por favor, señor, el concurso recién comienza hoy día. Nadie habló mal de ti ayer. Va, vuelta, me confundí. Ya. Oscar Zuleta, su puntuación. Caídas forzadas. Tu vestido. Asqueroso. Qué asco. Puntuación. 0. Oh. Wow. 0. 0, Polito, 0. Hugo Guerrero. Chicos, en realidad, yo sí los quiero felicitar. Me gustó la estructura y la composición coreográfica. Muy linda. Pero lo que no les puedo perdonar es no haber sonreído mientras caían. Por lo tanto, tienen 0. Cero. Ya no es culpa. 0. Diva, su turno. Yo, en este momento me dio ganas de hablar como argentina, porque hace tiempo estuve en el programa de Tinelli, aunque quedé como puerca, todo el mundo me ve en el YouTube. Y pregunta. Selva, ¿cómo hiciste para caerte así, pero tan natural? Mira que te pregunto yo, que soy una experta en caídas. Mira, me caigo. Acaríciame. Vos no, nene, me acaricié. Por favor, su puntuación. Mi puntuación es secreto. ¡Ah! Bueno, parece que en este momento tenemos un empate, así que tenemos que consultar con las bases del concurso. ¿Cómo está Tony Bola por allá las cosas? ¿Tiene las bases? Así es, Estrellita, tengo las bases del concurso, pero primero vamos a unos comerciales. No hay comerciales. Ya, lárguense de aquí. Vayan a comer algo. Fuera. No tengo hambre. Fuera, ya váyanse. Vamos a ver las bases del concurso ahora sí. Tony, mientras usted revisa las bases del concurso, nosotros al volver estaremos pendientes de cuáles son los resultados aquí en ¿Cómo te baila? Una noticia bomba. Adelante, Tony. Así es, Estrellita. Tenemos una noticia bien triste. Por favor, producción, ponga una música bien triste, así como cuando el chavo lo dejaron botado y todos se fueron a Acapulco. Por favor. ¿Sabes que me ha llegado una noticia? ¿Cuál? Que dicen que hay un complot de los participantes. What's up? Pero espérense. La diva tiene más detalles. Sí, tiemblen, participantes, tiemblen, porque vamos a pasar el video de todo lo que ustedes complotaron para ganar el concurso y haciendo trampa. ¡Producción! Aparte de necesita chismos. A ver, no vamos a permitir que nos manden a duelo. ¿Qué ha de hacer? Yo pienso que nos declaremos empatados y ahí nos repartimos el premio. ¿Qué piensan? La plena, Milón. Sí, yo apoyo. Ajá, yo también. Sí, empatados. ¡Qué horror! Terrible. Ese es un doble, porque yo tengo un lunar aquí. Terrible, por favor, la decisión del jurado. Por mi parte, quedan descalificados. ¡No me parece! Exactitud fatal. ¿Zuleta? Pues quema ese vestido. Ajá, y fuera. Bueno, igual me he de poner una academia de baile. Ajá. Yo también. Vamos, yo voy a dedicarme para... Lamentablemente, el concurso...
concurso queda desierto. Así que nadie se ganó el premio. Yo puedo competir porque yo soy la diva. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo no sé. Espérate, yo sé. Bueno, si tú concursas como diva que disque eres, yo también voy a concursar como diva que soy. Me parece perfecto. Entonces esto va a ser un duelo de divas. Y eso fue nuestra diva estrellada. Salieron muy bien todas las trampas que le pusiste a los muérganos para que pierdan. Oye, pero yo pensé que tú habías puesto todas estas trampas. ¿Qué? Yo no. Yo pensé que tú habías ido. A ver, a ver. Si no fuiste tú y no fui yo, ¿quién boicoteó todo el show?